largaron el clásico Isidoro Aramburú, grupo 3 en la escala internacional. Disparado a hacer la delantera rápidamente el número 5, Garufa Max. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el número 3, el Queencito. A la tercera ubicación por dentro gana tener el 1, Baby Indal. Cuarta ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el número 6, Dubai Appeal. Quinta ubicación viene corriendo rápidamente por el centro de la pista, ganando terreno el número 2, Camapom. Abierto lo viene haciendo el número 7, Seaway. Pasan la señal indicatoria de los 1.100 metros. Y pasó a comandar la carrera rápidamente por el centro de la pista el 3, el Queencito. Saca ventaja sobre el número 7, Sigway. Al tercer lugar abierto viene corriendo el 9, el Maletín. Cerca lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 5, Garufa Max. Abierto viene corriendo el 8, Secato. Más abierto aún el 10, Adorado Rim. Abandonaron el opuesto enfrente a la señal indicatoria de los 700 metros y va a haber lucha en la delantera. Por dentro el 3, el Queencito, abierto el 7, Sidway. Se viene arrimando por el centro de la pista el 10, Adorado Rim. Cuarta ubicación por dentro para el 8, Secato. Quinto viene corriendo por dentro el 5, Garufa Max. Enfrentan los 400 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Pasa a comandar la carrera el 7, Sidway. Estira ventaja sobre Adorado Rim, el 3, el Queencito. Descuentan los competidores los últimos 200 metros. Perdico se va afianzando la mujer el 7. Sigway va estirando cuatro cuerpos de ventaja. Sobre el 10 viene atropellando por el centro de la pista el 2. Últimos 50 metros. Perdico fácil. Galopando a puro brazo. Francisco Panchito Regui lleva la victoria al 7. Sigway. Amplia ventaja sobre el 10. Adorado Rim. Tercero el 2. Camapón. Y cruzaron el disco. Clásico Isidoro Aramburú, grupo 3 para la escala internacional. Nuevo triunfo de Sigwave, caballeriza San Donato de Azul, entrenador Lucas Turnú, jockey Francisco Agustín Arregui. El señor presidente de la Comisión de Carreras, Manuel López, hace entrega de la copa a los propietarios de Sigwave, los señores Casela, Aznar, Comas y Zanardi, la gente de O'Brien y Chivilcoy, celebrando este triunfo. A continuación, el señor integrante de la Comisión de Carreras, Alejandro Marozzi, hace lo propio con el entrenador. Recibe el señor Lucas Turnú. Y el señor gerente general de actividad hípica, Fabián Chipola, entrega al jockey. Recibe Francisco Agustín Arregui. A continuación, en representación de la familia de don Isidoro Aramburú, Francisco José Aramburú hará entrega de una copa al jockey. Recibe Francisco Agustín Arregui. Los invitamos a posar en la foto grupal con los premios. Felicitamos a los triunfadores, la gente de O'Brien y Chivilcoy, que son los dueños de este caballo, y a la familia de don Isidoro Aramburú, que todos los años nos acompañan aquí en el Hipódromo de La Plata. Muchísimas gracias. Bueno, mucha algarabía aquí por el triunfo de Sigwave. Estamos con su jockey, Francisco Agustín Arregui. Fran, contame cómo fue la carrera, porque te tenés que ir a montar. Bueno, buenas tardes. La verdad que hizo todo muy bien. Ganó muy fácil. La verdad que le tenía mucha fe, pero me sorprendió. Ganó más fácil de lo que esperaba. Pero era brava la carrera hoy, le vinieron a correr varios y sin embargo les ganó, y les ganó claramente, había corrido hace poquito tiempo. Sí, la verdad que sí, pero la verdad que le teníamos mucha fe porque el caballo había seguido muy bien,
Está bien que hoy la carrera era más brava que la otra vez, pero la verdad que el caballo, como te dije en la nota anterior, el caballo va mejorando carrera a carrera y hoy la verdad que ganó muy bien. Recién tuviste un gesto que me gustó mucho. Vos sos de Turf, de parte de familia paterna, materna y demás. ¿Qué hiciste con uno de los premios que recibiste? Sí, se lo regalé al variador, al que lo varía siempre, que la verdad que lo conoce muy bien al caballo, lo varía todos los días a él y la verdad que es un agradecimiento a él porque es tal vez el día de la carrera no se ve, pero el peón, todo el equipo del trabajo de la mañana, la verdad que se lo merece. Y vos te mereces los triunfos por ser buena gente. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Francisco Agustín Arregui se llevó con Sig Wave el clásico Isidoro Aramburú. Seguimos con la reunión.